Bueno, Venezuela suspende, esto ocurrió el día jueves, actividades de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas y expulsa a funcionarios de esta oficina. Eran 13, el día de ayer se cumplieron las 72 horas para que ellos salieran de acá, del país. Y entre las cosas y el comunicado que leyó el canciller dice, hasta tanto rectifiquen ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas. Y es que la gota que derramó el vaso fue, bueno, la defensa de personas que están siendo investigadas. Hoy, por cierto, el fiscal general amplió más sobre esta investigación de las últimas conspiraciones. La última, correcto, de ellas fue el primero que se iba a dar, el primero de enero del año 2024. Y usted mencionó en estos días que al menos 100 conspiraciones sabía el gobierno de Venezuela. Y de estas, en 3 años apenas se descubrieron 25. Las últimas fueron en el año 2023, que eran 5 de ellas. Y de estas, 7 son intentos de magnicidio en su contra. Frente a esto, ¿qué nos dice? Bueno, fíjate, es muy importante estar bien informado y no dejarse malinformar, desinformar, manipular. Sencillamente, fíjate, yo quisiera contar sencillo. Cuando estaba Michelle Bachelet como alta comisionada, ¿recuerdan? De Naciones Unidas. Ella nos hizo una visita en el año 2019. Estaba la cosa caliente, candela, 2019. Teníamos como presidente a Guaidó. Yo no sé por qué ella me visitó a mí en el Palacio de Miraflores, de verdad. Pero más allá del chiste, ahí conversamos. Y yo le dije, Bachelet, vamos a instalar una oficina de asesoría técnica, jurídica, de la alta comisionada en Venezuela. Y ella estuvo de acuerdo. Y firmamos un documento, una oficina de asesoría técnica. ¿Para qué? Para que a ustedes no les estén llegando puras mentiras o los informes que hace la alta comisionada, sea con lo que sale en internet, puras manipulaciones con los portales de noticias de la ultraderecha financiada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Quieren tener información directa? Vengan con una oficina de asesoría aquí, técnica. Y vamos congraciando. Se firmó, se instaló y de repente esa oficina se desvió de ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien es asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren. De repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna. Fuimos viendo con paciencia, se lo dijimos una vez, dos veces, tres veces, 10 veces a todos los enlaces que ellos tenían, y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Entonces, se la pasaban ellos buscando, entonces aparecía una conspiración, un grupo de personas involucradas en un intento para matar al presidente de la República, que Dios me cuide siempre y me dé larga vida. Entonces ellos eran lo primero que queremos visitarlo, queremos ver el expediente. Como que Venezuela fuera una colonia, aplicando lo que hemos dicho, el colonialismo judicial. Y Venezuela no está para colonialismo judicial. No está para colonialismo judicial. Por eso, como tú dices, Madeleine, la gota que rebosó el vaso después de tanto hablar, de tanta paciencia, fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje, de conspiración, como lo ha explicado el fiscal general de la República, referida por los involucrados que están convictos y confesos en esto, y ellos salieron a calificar a la Fiscalía, al Poder Judicial y al país de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado. Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron
los términos, los principios del acuerdo firmado. Violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Ellos no están para estar calificando. Ellos no son fiscal y juez en Venezuela. Calificar esto, calificar aquello. Y, de verdad, allí las instituciones han respondido. Efectivamente, a esta gente se le dio 72 horas. Se fueron, todos se fueron del país el sábado, afortunadamente. Y hasta tanto, esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país. No volverán, sencillo. Esperemos que rectifique. ¿Y eso implica, presidente, que Venezuela rompa con Naciones Unidas? No te oí porque estaban aplaudiendo. Le decía que esto no implicaba que Venezuela rompa sus compromisos con Naciones Unidas. No, nosotros somos fieles cumplidores. Si hay un país que cumple todos los compromisos, todos absolutamente, con la Organización de Naciones Unidas de Venezuela, somos fundadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos participado allí, electos por los votos de los países de Naciones Unidas. Somos los promotores de la defensa mundial de los derechos humanos. En el caso ahora de la masacre, del genocidio brutal contra el pueblo palestino, llevamos la voz cantante. Pero es que allí entonces me tocaste la lengua, pues. ¿Eh? Ellos se meten con Venezuela, se transforman en un bufete de conspiradores. La gente que quería matarme, que quería matar al ministro Padrino, que quería a Freddy Bernal, ellos los califican como defensores de derechos humanos. No condenan, Madeleine, no condenan el intento de asesinato, las pruebas que se han mostrado. No, salen a apoyar a los golpistas, salen a atacar al Estado venezolano, violan la carta que firmamos, pero guardan silencio frente a la masacre, el asesinato de más de 10.000 niños palestinos, la masacre diaria del pueblo palestino. No dicen nada. Han desfigurado completamente la función que tienen que cumplir para velar por los derechos humanos de la humanidad. No tienen moral para hablar de Venezuela. Así que hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, no volverán a Venezuela. Esa oficina técnica no volverá a Venezuela.